así como a la solicitud de información referente a un tema de interés. Con la presente iniciativa se pretende establecer las vías correspondientes para garantizar a nivel municipal el ejercicio del derecho de toda persona, incluidas las comunidades indígenas, a realizar una petición con relación a algún asunto de interés o necesidad, mediante mecanismos de atención ciudadana a través de las áreas destinadas a tal fin, brindándole a la ciudadanía una experiencia más accesible, cercana y transparente. Sin duda alguna, el diálogo permanente que debe existir en la vida de una sociedad democrática entre gobernantes y gobernados no puede coexistir sin la obligación y el compromiso de escuchar y responder a través de mecanismos de atención ciudadana. Por ello, la iniciativa que se presenta coadyuva a estos propósitos. Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 17 bis al artículo 41, así como se reforma la fracción 5 del artículo 51, ambos de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, para quedar como sigue. Artículo único. Se adiciona la fracción 17 bis al artículo 41, así como se reforma la fracción 5 del artículo 51, ambos de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, para quedar como sigue. Artículo 41. El ayuntamiento tiene las atribuciones siguientes, las cuales serán ejercidas por el Cabildo. A. De Gobierno. Séptima bis, atender las necesidades de las y los ciudadanos, así como de las comunidades indígenas, sin discriminación, a través de la atención de las peticiones realizadas por escrito o de manera verbal, en formatos accesibles mediante las áreas destinadas a este fin. Serán comisiones obligatorias las siguientes: servicios públicos municipales, atención ciudadana y asuntos indígenas. Por datos como los anteriores, la fracción legislativa del PRI busca dotar de herramientas a las autoridades locales a fin de fomentar, proteger y salvaguardar los derechos de las mujeres, pero desde la óptica del derecho administrativo. Con esta reforma, los artículos 42 y 47 quinquies del CAPI integraremos estrategias para un mejor control de las condiciones de trabajo y por ende la vigilancia permanente para evitar un menoscabo en los ingresos de las mujeres, tanto del sector público como en el privado. La iniciativa no pretende que las autoridades locales fijen salarios ni tabuladores en el sector público o privado. Por lo contrario, se pretende que la CEFOET y las EMUJERES de manera conjunta contemplen un mecanismo que permita hacer del conocimiento de estas todo tipo de quejas, acciones u omisiones que vaya en detrimento de la igualdad laboral y actúen en consecuencia. Como mujer, como diputada, tengo la convicción y el compromiso de promover todas las acciones necesarias para el empoderamiento de las mujeres en áreas torales como las económicas. No podemos permitir que las mujeres en trabajos y responsabilidades iguales ganemos menos. Es tiempo de revalorizar la importancia de las mujeres para la economía estatal y nacional. Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 35, fracción primera, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, 16 y 22 de la Ley del Gobierno del Poder Legislativo, ambos del Estado, a nombre del diputado Gaspar Armando Quintal Parra y la de la voz Carla Reina Franco Blanco, sometemos a consideración de esta soberanía la iniciativa de reforma al Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán en materia de igualdad laboral y salarial, en el marco también del Día Nacional de la Igualdad y la No Discriminación.